Yo soy muy hogareño, a mí me encanta estar en mi casa. Yo me levanto, me preparo el desayuno. Yo me preparo el desayuno y la cena, el almuerzo lo compro. Mucho trabajo para uno solo. Desayuno, me voy a entrenar, hago cualquier vuelta que tenga pendiente, sacar papeles o lo que sea, o bancos. En la tarde me gusta estar en mi casa, estar aquí en la hamaca, puedo leer tranquilo, puedo verme una película. Soy muy de disfrutar mi casa. Bueno, les presento mi cocina. Les soy sincero, soy experto en desayunos, porque almuerzo y cena, ahí. Pero sí, toda la mañana me gusta hacer mi arepita, huevitos, aguacate, pues papaya, pues cojo toda esta área. Y aquí es donde preparo las cosas, aquí tengo la nevera. Vamos a ver cómo está la nevera, yo no me acuerdo si... Ah, no, sí hay cositas. Esta es como mi área en la mañana, como mi área sagrada. Pues toda esta zona, aquí me siento a comer, en esta fanquita. Este es el área que yo uso para desayunar y para cenar. Normalmente almuerzo fuera. Este pasillo hacia allá es donde están las dos habitaciones y dos baños. Un baño de visita y el baño del cuarto principal. Pero esa área la dejo privada. Esa área sí la tengo para mí. Esta es la parte del comedor. Es un comedor pequeño. Sinceramente, lo uso más para sentarme y anotar cosas o escribir en la computadora. Casi nunca como acá. Casi siempre como en la barra. Pues este mueble ya estaba ahí cuando lo compré. Este mueble, pues, buenísimo porque te sirve como un depósito. Y, pues, esta es una de mis áreas favoritas porque aquí es donde uno se sienta. Puedes incluso echar esto hacia atrás y convertirlo en una cama. Aquí. Y sale. ¡Pum! Y aquí veo televisión. Dentro de poco me gustaría poner un mueble aquí más grande para empezar a poner todos los premios. Por ahora solo tengo uno solo, que fue Tony Novela, que lo gané como mejor actor protagónico por La Ley del Corazón, el personaje de Pablo Domínguez. Gracias, Colombia. Mi papá es italiano, pues tiene toda la vida viviendo en Venezuela. Y esto se llama La Madonna de la Libera, que significa la Virgen de la Libertad. Esta es la patrona que cuida el pueblo, la patrona del pueblo de mi papá, que se llama Prato la Peliña, ese pueblo. Pues esta virgencita va conmigo, pero hasta Palestina. De mi país extraño, pues todo. Tengo toda mi familia allá. Mi mamá me vino a visitar con mi tía hace un mes, más o menos. Y mi papá creo que viene en un mes, si Dios quiere, o un par de meses. Pero pues extraño todo. Mis amigos, yo no tengo hermanos, soy hijo único, pero mis amigos de toda la vida, de mi pueblo, donde yo nací, el Tigre, se llama el pueblo, pues son mis hermanos de toda la vida. Pues no, este diciembre no pude viajar allá, no los pude ver. Te hace falta todo, te hace falta el calorcito de tu gente, de tu familia. Pero como te digo, gracias a Dios, Colombia me ha recibido de una manera maravillosa. Entonces, digamos que uno empieza a suplir ciertas cosas que jamás uno va a olvidar aquello. Pues jamás se va a olvidar Venezuela, ni, o sea, jamás va a salir de aquí ni de aquí. Pero digamos que el calor que me ha dado Colombia y los colombianos, pues también eso hace que uno se sienta también como protegido, como atendido, y te motiva a quedarte a vivir acá. Pues de hecho, tanto comprar un apartamento acá antes, por ejemplo, este apartamento.